Querido gobernador, ministras, ministros, estamos acá en la región piura en esa mirada de la preocupación como gobierno de manera descentralizada en mirar y fiscalizar el avance de lo que hemos mirado con suma atención, lo que es la prevención. Prevención porque ya se nos ha dicho de que viene el niño costero, luego el niño global. Pero nosotros sabemos, gobernador y ciudadanos de acá de Piura, que cada año en la corriente del niño tenemos el problema de los huaicos en la zona del norte del Perú. Entonces, ya con ese conocimiento de causa es bien es, es importante lo que nos digan los científicos, pero nosotros ya sabemos que sí o sí la corriente del niño va a afectar el norte del Perú. Y en esa mirada, con suma atención, hemos declarado en emergencia varias regiones del norte. Hemos salido a la compra de maquinarias, cuatro ministerios, transporte, agricultura, vivienda, defensa, cuyas maquinarias ya están operando en las diversas regiones. Hoy hemos sobrevolado la zona del río Piura y hemos visto que estamos avanzando pero yo creo de que tenemos que todas estas maquinarias si y las que están llegando tienen que entrar de manera masiva, el ministro de defensa, vivienda, transportes, agricultura, tienen que entrar a empezar a descolmatar lo más rápido que podamos. Porque si bien es cierto estamos avanzando, pero también está avanzando el cambio climático. Entonces, es a, ganémosle propuesta de mano a ese cambio. Descolmatemos todo el río, Piro a sus adecientes para que cuando llegue de veras el niño costero, tenga por donde discurrir el agua sin tener que afectar a la zona urbana y a la zona agrícola. También hemos sobrevolado la, el, la línea 2 que estamos trabajando en el, en, el, en el aeropuerto que esta pista nos va a ayudar para poder traer ayuda humanitaria en el momento que se requiera. Ya estamos avanzando Avanzando con eso, pero también en adelante va a servir para que aviones de carga pesada puedan sacar el producto de exportación con mayor facilidad. Así es que estamos mirando al norte del Perú con ese punto de desarrollo que sí nos interesa. Yo quiero agradecer aquí a toda la región de Piura, pero también Tumber, Lambayeque, Chiclayo y demás distritos y localidades que desde el inicio del gobierno hemos habido trabajar en unidad. Y eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que seguir afianzando en todo el territorio nacional. Como siempre digo, unidos todo. Desunidos perdemos todos. Muchas gracias.